Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de la recesión, en Bolivia más específicamente, y de 8 consejos que nos da CNN para poder protegernos de esta, para poder sobrellevarla. Pero antes de todo esto, debemos saber qué es una recesión. Pues bueno, una recesión es un decrecimiento de la actividad económica. Es una pequeña fluctuación, es decir, es una pequeña baja en la actividad económica durante un determinado periodo de tiempo. Lo que antes se llamaba periodo de vacas flacas, coloquialmente hablando. ¿Qué causa una recesión? Una de las causas puede ser la sobreproducción o la disminución de consumo. ¿Por qué? Por escasez. Por escasez de algún producto, por ejemplo del maíz. También se podría dar debido a la falta de innovación en un país, a la falta de formación de nuevo capital. Y como no, también se da por la corrupción política, económica, por alguna que otra pandemia. Estas serían las principales causas. Ahora analizaremos los 8 consejos que nos da CNN. Como primer consejo tenemos asegurar un nuevo trabajo. Con asegurar un nuevo trabajo no necesariamente se refiere a conseguir un trabajo fijo, más bien se refiere a asegurar un ingreso fijo. Obviamente que tener un empleo y una remuneración fija mes tras mes nos asegura que comeremos todos esos meses, pero también tener un negocio estable y, sin ir muy lejos, un pequeño alquiler que nos dé flujo de efectivo. Y más como está la situación en Bolivia. Con la subida de los sueldos se dice que las empresas empezarán a despedir personal, si es que ya no está pasando. Y si nos ponemos a analizar porcentajes, más del 70% de las personas tienen trabajos informales. Así que los que tenemos un pequeño trabajo asegurado mes tras mes realmente somos afortunados hoy en día. Pero básicamente asegurar un ingreso mes tras mes nos protege contra una recesión. Segundo consejo, aprovechar el auge de la vivienda. Bueno, aquí nos explica un poco de que en Estados Unidos vender una vivienda nos da muchos beneficios económicos, ya que es el momento ideal en Estados Unidos para vender tu casa. Eso menciona este consejo. Pero aquí en Bolivia es diferente. Pienso que este consejo solo sería aplicable como última salida, o si contamos con muchas casas y necesitamos efectivo rápidamente, ya que lo realmente valioso de una casa, o mejor dicho, un terreno, es que no tiene depreciación. Generalmente nunca se deprecia y tiende a subir de precio conforme pasa el tiempo. Tercer consejo, cubre tus necesidades de efectivo a corto plazo. Bueno, como ya mencioné, para protegernos de una recesión es ideal tener ingresos. Entonces, tiene que ser nuestro primer objetivo cubrir nuestros gastos a corto plazo. Siempre es una buena idea tener activos líquidos para cubrirte en caso de emergencias. Un colchón económico, básicamente. Y sobre todo son esenciales cuando nos enfrentamos a grandes eventos que salen de nuestro control, como la pandemia. Es un gran ejemplo. Así que tener ahorros es primordial. Esto significa tener suficiente dinero apartado en efectivo, fondos del mercado monetario o instrumentos de ingresos fijos a corto plazo. Esto es aplicable totalmente para nosotros. Necesitamos ingresos y necesitamos cubrir nuestros gastos a corto plazo para así poder preocuparnos mucho más en nuestros gastos a largo plazo, en nuestro futuro, y así poder protegernos de todo lo que conlleva una recesión. Y aquí un consejo muy importante: no negociar a partir de los titulares de prensa, ni de YouTube, sobre todo de YouTube. Los informes noticiosos rápidos sobre el aumento de los precios de energía y los alimentos, o las conversaciones sobre una posible guerra mundial o un ataque nuclear, son a veces muy desconcertantes. No se deben tomar decisiones financieras basadas en respuestas emocionales, sobre todo en base a los eventos actuales. Generalmente siempre estas propuestas resultan en pérdidas. Por ello debemos ser cuidadosos. Debemos analizar el mercado. Algunas personas dicen que una recesión es el momento ideal para invertir, si es que tenemos capital ahorrado, por supuesto. Entonces, no nos dejemos llevar por los titulares de prensa, por los titulares en YouTube, por los titulares en las redes sociales como Facebook, TikTok. Debemos saber si la fuente es confiable, sobre todo si vamos a invertir dinero en ello, si vamos a gastar nuestro dinero en ello. La información hoy en día es muy delicada y es muy importante a la hora de mover nuestro dinero. Y en un estado de recesión, la información viene y va. Las noticias fake siempre están a la hora del día. Otro consejo: revisar la tolerancia de riesgo. Básicamente, la tolerancia de riesgo es saber si nosotros estamos realmente preparados para una recesión. Saber cuánto nos podemos arriesgar. Saber cuánto, por ejemplo, podemos invertir sin tener que perder lo que ya tenemos construido. Esa sería nuestra tolerancia al riesgo. Y obviamente, si tenemos una tolerancia alta al riesgo, estaremos mucho más protegidos en una recesión. En cambio, si nuestra tolerancia al riesgo es muy baja, estaremos susceptibles, esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué pasa con el mercado. Si tenemos una tolerancia a riesgo alta y los precios suben,
nosotros estaremos preparados. Es verdad, gastaremos más, pero perderemos menos que una persona que tiene una tolerancia de riesgo muy baja. Otro consejo: reequilibrar tu cartera e inversiones. Bueno, aquí básicamente nos habla de las inversiones que nosotros podamos tener en bolsa, en activos, que nos dan dinero mes tras mes. Es importante tener este tipo de inversiones, sin importar que no generen mucho dinero. A la larga son un ingreso que suma y pueden ayudarnos mucho en una recesión. Si quieres que haga un video acerca de la bolsa de valores boliviana, déjamelo en los comentarios. La verdad que sería muy interesante. Siguiente consejo: haz nuevas inversiones lentamente. Esto si tenemos el capital adecuado para hacerlo, para comenzar a invertir. Obviamente no es aplicable a todas las personas. Tal vez acabas de vender tu negocio o casa, recibiste una herencia o una gran bonificación. Puedes preguntarte qué hacer con este dinero ahora. Exactamente es ese tipo de personas las cuales pueden invertir. Y si ese es tu caso, es recomendable invertirlo lentamente, en porciones pequeñas, para así asegurarte de no perder todo tu dinero si haces una mala inversión, sobre todo en una recesión. Y bueno, estos serían los 8 consejos que CNN nos da para que nosotros nos protejamos contra una recesión. Traté de aplicarlo un poco al ámbito boliviano, ya que obviamente CNN lo plantea desde el ámbito de Estados Unidos. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Piensas que Bolivia aún no sale de la recesión que dejó la pandemia? Y por lo contrario, sigue sumergiéndose mucho más con la crisis del maíz y alimenticia que estamos teniendo estos últimos días. ¿Crees que los precios de los alimentos se dispararán? ¿O crees que por lo contrario lograremos estabilizar todos los precios? Yo pienso que solamente lograremos esto si el sector privado y el gobierno trabajan juntos. Pero de todas formas, déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!